volviendo al debate de ayer que quise aplazar, lo quise aplazar por esta diapositiva. Hay una serie de personajes que a mí me parecen bastante peculiares, pero que aluden a los mismos tipos de técnicas o los mismos tipos de objetivos que los que hablaba antes. Y uno de esos personajes, este señor tan curioso, vestido de blanco, Rael, que bueno, pues es el patriarca de una especie de grupo religioso que se llama los raelianos, sus seguidores, que parece ser que tienen capacidad técnica para hacer algo como lo que dice aquí, que clonaron de hace un año. Bueno, yo no estoy seguro si esta gente tiene capacidad técnica. Parece que dentro del grupo dirigente de esta agrupación de personas, por llamarlo de alguna forma, pues hay alguien que sí, de verdad, conoce bien y que tiene mucho conocimiento técnico para el desarrollo de este tipo de cosas, pero hasta hoy no se sabe, no hay noticias de esta Eva que ellos afirman haber clonado hace un año. Este es uno de los personajes que es curioso, pero digamos que este hombre pues tiene tintes más religiosos, más mágicos, pero hay algunos que son científicos. Aprovechando su visita a Madrid, hoy me cito con uno de los científicos más controvertidos, cuyas afirmaciones constituyen verdaderos cañonazos. Es José Luis Cordeiro, profesor de la universidad creada por Google y la NASA en Silicon Valley, la Singularity University. Antes de nada quisiera que nos dijera si lo que usted nos va a contar es ciencia ficción, es fantasía, ¿son previsiones o son especulaciones? Bueno, yo diría que es ciencia y tecnología, pero agregaría que la ciencia ficción de hoy es la ciencia real de mañana. Y podría hablar mucho de esto porque además yo adoro la ciencia ficción y si nos vamos al pasado, hace 20, 30, 40 años, muchas de esas cosas que eran ciencia ficción son realidad hoy. Con ese aval de que hay un dinero de la NASA y Google detrás, etcétera, se neutralizan las sospechas que alguno pueda tener de que es usted un, no sé, un hombre, un showman, un poco un charlatán, etcétera, ¿no? Bueno, todo este preámbulo es para situar a los espectadores ante la primera de las afirmaciones que hace usted y hacen ustedes. Bueno, yo calculo que de 20 a 30 años nosotros vamos a curar el envejecimiento y ahí soy hasta más radical. A mí me gusta hablar que nosotros vamos a ver la muerte de la muerte. El cáncer para mí es la enfermedad más interesante porque el cáncer descubrió cómo no envejecer. Las células cancerígenas no envejecen. De hecho, para mí el cáncer es la prueba de que la inmortalidad es posible. Como yo digo, yo pienso no morir, así de claro se lo digo, porque yo pienso estar vivo las próximas 3 décadas. Y ese es el tiempo que necesitamos para iniciar el rejuvenecimiento incluso de las células. Pero nunca vamos a ser totalmente inmortales, porque si a mí me cae un piano en la cabeza, yo quedo pianizado, aunque no envejezca, que es lo que vamos a hacer, controlar el envejecimiento. Google, la gran compañía de inteligencia artificial, de búsqueda, etc., ahora está invirtiendo en medicina y hace 3 años crearon una compañía llamada Calico. Calico significa California Life Company y el objetivo de Calico es curar la muerte. Claro, el problema son los próximos 20 a 30 años. ¿Qué vamos a hacer con estas personas que todavía van a morir? Y la única respuesta que tenemos es congelarlos, como decían de Walt Disney. Por eso también yo siempre ando con Mickey Mouse, porque Mickey Mouse, aparte de ser inmortal, Walt Disney quería ser inmortal. Y cuando él falleció, se inició la idea de la criopreservación. Pero se ha dicho que es falso. ¿Verdad? Claro, en el caso de él es falso. O sea, pero no será obligatorio no morirse, supongo, ¿no? No, claro. Ah, bueno. Esto no es obligatorio. Es más, yo tengo amigos que dicen que hay que morir y que quieren morirse. Y yo les digo abiertamente, bueno, si tú quieres morir, muérete. También hay muchas personas que quieren morir por razones religiosas, porque quieren ver a Dios, al Creador, sobre todo las religiones occidentales monoteístas. A diferencia de las religiones orientales, que me gustan mucho, el budismo y el hinduismo, porque permiten la superación humana. Esto no va a ser necesario en 30 años, cuando la muerte sea opcional. Y entonces, ¿qué va a pasar con la religión? Yo creo que las religiones van a morir. No solo va a morir la muerte, van a morir las religiones, porque las religiones nacieron para explicar la muerte. Y cuando la muerte sea opcional, ¿qué va a explicarle el cura? Dígame, ¿qué le va a decir el cura en misa el domingo? ¿De la muerte? ¿Le va a hablar de la muerte?
Yo le voy a decir al cura, muérase usted si quiere, pero yo no me quiero morir. ¿Qué le pasa al hombre entonces? Yo soy muy radical en esto. De hecho, yo creo que nosotros vamos a ver el fin de la edad humana, porque va a iniciarse la edad posthumana de los humanos aumentados. Bueno, la edad biológica va a ser controlada, vamos a poder controlar la edad de las células, si tiene el equivalente incluso de una célula, un órgano, un cuerpo de 20 años, de 30 años. ¿Cómo va a ser controlable? Pues puede estar un tiempo a 30, luego un tiempo a 20, luego un tiempo a 40, y así experimenta las diferentes fases de la vida tradicional hasta el momento. Nuestros cerebros van a procesar a la velocidad de las computadoras. Esta inteligencia artificial nos va a permitir aumentarnos, nos va a permitir complementarnos, y en el caso del procesamiento cerebral, nuestros cerebros van a procesar también en gigahertz, cuando lleguemos a la singularidad tecnológica. Van a haber cyborgs humanos que no tienen piernas o que no tienen brazos o que no tienen ojos, complementados con tecnología. Este es el futuro de la humanidad o de la posthumanidad, humanos complementados, humanos mejorados. ¿Ya han estudiado lo que significará esto para el ser humano, digamos, para su concepción de las cosas? Los chimpancés quizás ellos también se preocupaban de la chimpancindad, igual que nosotros nos preocupamos de la humanidad, y luego vino la postchimpancidad, que es la humanidad. Después de nosotros viene la posthumanidad de humanos aumentados, de humanos mejorados. Claro, quizás no todo el mundo decida avanzar como los chimpancés se quedaron atrás. Va a haber parte de la humanidad que se quede atrás. ¿Usted cree en Dios? Yo creo en ella. Nosotros vamos a crear a una diosa, vamos a crear una civilización posthumana que va a ser casi igual a Dios. El mundo va a ser hermosamente avanzado, hermosamente limpio, ecológico, con tecnologías para todo, de telepatía, de inmortalidad. En 20 años vamos a tener las primeras colonias humanas en Marte. Estos humanos marcianos van a ver la Tierra y van a decir, nosotros nacimos ahí, pero ese solo ha sido la cuna de la humanidad y de la posthumanidad que se esparcerá por el resto del sistema solar y por el resto de la galaxia, y esperemos que por el resto del universo. Hay una serie de personajes que a mí me parecen bastante peculiares. Y uno de esos personajes es este señor, Severino Antinori. Severino Antinori es un médico que ha conseguido pues, hitos con respecto a la reproducción muy particulares. Por ejemplo, ha conseguido hacer gestar a una señora que estaba muy por encima de su edad lógica para reproducirse, por encima de los 60 años. Entonces, no es un periodo en el que las mujeres estén bien preparadas para llevar a cabo una gestación con todas las garantías que podemos tener en personas más jóvenes. Sin embargo, este hombre pues sí ha conseguido algunos de esos hitos, algunas veces pues acudiendo a refugiarse en determinados rincones del mundo en los que no puede ser objeto de persecución de forma legal. Incluso pues se ha hablado en algunas ocasiones de barcos en aguas internacionales para hacer según qué tipo de tratamientos que no estaban permitidos en ningún rincón del mundo. Ya esto lo llamo los nuevos creadores porque están jugando una cosa que me parece muy peligrosa con respecto a los humanos, que es intentar controlar cómo de alguna manera nosotros podemos llegar a reproducirnos o no. Y eso creo que es algo que tiene contenido dentro de nuestro mundo. Bueno, son cosas, desde luego, sobre las que hay que reflexionar, sabiendo además que las leyes sobre la clonación son muy regulares. Y es que el reparto, a esta fecha que tenemos aquí, diciembre de 2007, el reparto de los países en el mundo en los que hay legislaciones diferentes sobre la posibilidad de utilizar algún tipo de técnica de asistencia a la reproducción, pues son bastante diferentes. Aquí hay un montón de países, sobre todo toda África y Asia Central, pues que no hay datos, pero de los que tenemos datos, pues vemos que en naranja están aquellos más restrictivos, prácticamente toda América, Rusia y la mayor parte de Europa Central. Los que son un poco más permisivos, está Colombia, la República Surafricana o Australia, y nosotros que nos encontramos justamente pues, en un sistema político bastante proclive a la permisividad en cuanto al uso o al desarrollo de este tipo de técnicas que desde luego no están libres de muchas connotaciones y de muchos aspectos éticos que habría que tener en cuenta. Cuando hablamos genéricamente de clonación, creo que hay que tener en cuenta al menos cuatro tipos distintos de clonación para que podamos hablar, según cuáles sean sus fines o según cuáles sean las técnicas que utilizan.
Yo ahí dejo cuatro cosas, cuatro conceptos, que lo que quiero es que todo el mundo repase, aprenda y busque en qué consisten exactamente. ¿Qué diferencia hay entre una clonación terapéutica o una reproductiva? ¿O en qué se diferencia eso del posible desarrollo de bebés a la carta? Me llama mucho la atención lo de los bebés a la carta, porque parece que la técnica es la que se habla de embriones humanos modificados. Ese reporte es de 2008. Pues desde 2008 permite modificaciones genéticas en embriones humanos. Ya no estamos hablando de quitar una plaga para que crezca mejor el maíz o para engordar a las ovejas o a los cerdos o que el cerdo más gordo pero con las patas más cortas para no nos el cercado, o de poner un cercado más bajito pero que las patas cortas no se escapen. No, esto ya está dirigido a nosotros mismos y a nuestra propia especie. Y entonces hay que ver, pues si esto es digerible. De ahí aunque hay algunas cosas como eso de nacer para curar el mal enfermo, o de la posibilidad de que alguien vea apoyada o ayudada la posibilidad de reproducirse. Que sería una cosa, que, bueno, pues la técnica pues todavía no está claro que pueda conseguir, pero que algunas sociedades ya se plantean si es lícito y si es legal o es moral proceder de esta manera. Ahora veremos incluso algún ejemplo de nuestras latitudes que tiene que ver con esto. Bueno, nosotros podemos buscar en qué consiste esto. La clonación terapéutica, por ejemplo, pues tiene que ver con la transferencia nuclear, la utilización de determinadas combinaciones de material genético para lo que dice aquí, la investigación biomédica. Consiste en obtener células madre de un paciente a partir de un óvulo cuyo núcleo vacío se introduce en el de otra célula adulta. ¿Estamos? Jugando con cosas que pueden estar alterando las relaciones más íntimas dentro de nuestra composición celular. Entonces esto, sin ninguna duda, puede tener grandísimas aplicaciones para solventar algunos problemas y, por otro lado, puede estar sometido también a grandísimas discusiones sobre su conveniencia o sobre su idoneidad para lo que se busca. Esto de la clonación reproductiva, bueno, pues ya es otra cosa. Y ahí vemos a este señor, Wilmuth, que es el creador, entre comillas, fíjense que le llamamos creador, como si fuera una deidad. Le llamamos creador, el creador de la oveja Dolly, ese primer mamífero clonado como tal, que nos habla que estamos a un paso del establecimiento de copias humanas. Esto de las copias humanas es una cosa muy particular porque, como se ve en la propia diapositiva, en el destacado de aquí abajo, dice los individuos clonados no tienen garantizados sus derechos. O sea, vamos a proceder a algo que lleve como consecuencia el que determinadas personas no estén al 100% en disposición de sus derechos. Estas serían cosas que habría que plantearse previamente al desarrollo, a la puesta en práctica de este tipo de técnicas. Otra cosa es el cultivo de células madre, que, bueno, por supuesto, esto tiene una proyección brutal para establecer soluciones a un montón de problemas médicos que hoy no tienen otra solución posible. Seguramente las células madre no requieran, como dice esta noticia, en la utilización de embriones humanos. Es decir, podamos revertir el programa genético de determinadas células diferenciadas para volver a hacer las células pluripotentes. Que sería donde estaría de verdad la maravilla, porque dentro de cada una de nuestras células está el 100% de la información que se expresa en función de cuál es la localización de cada célula o de cómo está funcionando. Bien, son cosas, ya digo, que se podría estudiar, pero lo destacable de esta noticia es que deja de lado la utilización de embriones sobrantes de los tratamientos de fecundación asistida, que ahora analizaremos también un poco más adelante. Bien, bueno, para terminar la clase de hoy he traído aquí unas fotocopias que he hecho de un libro de este autor, Louis Silver. Un libro, curiosamente, se presentó, se hizo una presentación de este libro aquí en el propio edificio y me apetecía, en este contexto de la capacidad que tenemos los humanos para manipular, de cierto modo, nuestra reproducción, leer unos párrafos del libro de este hombre. Es un poco largo, pido paciencia a todo el mundo, pero me parece que es bastante útil para el debate que podamos tener a continuación. Bien, dicen estas páginas. Boston, 1 de junio de 2010. Imagine que un día, en un futuro no demasiado lejano, se encuentra usted de visita en la sala de maternidad de un gran hospital universitario para conocer al hijo o al nieto recién nacido de una amiga íntima. La madre, llamémosla Bárbara, parece muy satisfecha de la vida sentada en una silla y cuidando tranquilamente de su bebé, Max. Su parto fue, en expresión de su doctor, poco memorable y ella está deseando criar a su primer hijo.
Usted decide entablar una conversación agradable y pregunta a Bárbara si ella sabía por adelantado que su bebé iba a ser un niño. Usted piensa que esa es una pregunta perfectamente razonable, puesto que hace tiempo que los doctores dan a los padres la opción de saber el sexo de sus futuros hijos muchos meses antes de la fecha de nacimiento prevista. Pero Bárbara parece desconcertada por la pregunta. Por supuesto que sabía que Max sería un niño, responde. Mi marido Dan y yo lo escogimos de nuestro acervo de embriones. Y cuando yo esté lista para pasar de nuevo por esto, decidiré que mi segundo hijo sea una niña. Un hijo mayor y una hija más joven. Una familia perfecta. Ahora es usted quien está desconcertado. ¿Decidiste tú conscientemente tener un niño antes que una niña? Pregunta. Por supuesto, responde Bárbara. Y durante mi embarazo tenía la completa seguridad de que Max no sería obeso como mi hermano Tom, ni adicto al alcohol como Karen, la hermana de Dan. No es que personalmente tenga prejuicios, continúa Bárbara la defensiva. Simplemente quería estar segura de que Max va a disponer de las mayores oportunidades de tener éxito. Tener sobrepeso o ser alcohólico sería claramente un inconveniente. Doy un salto al siguiente capítulo que se titula Seattle, 15 de marzo de 2050. Usted es ahora 40 años más viejo y sabe mucho más acerca del mundo moderno. Una vez más, usted está en la sala de maternidad. Esta vez es su propia nieta, Melissa, quien está a punto de dar a luz. Melissa está decidida a experimentar un parto natural y ha rechazado cualquier oferta de anestésicos y analgésicos. Pero ella necesita algo que la anime para poder soportar los dolores. Déjame ver de nuevo sus fotos, implora su marido, Curtis, cuando la última contracción recorre su cuerpo. Curtis toma el álbum de fotos de la mesa y lo abre delante de su mujer. Ella mira la imagen generada por ordenador de una niña de 5 años de edad con un cabello oscuro ondulado, ojos de color avellana y un rostro redondeado. Curtis vuelve la página y Melissa contempla una versión algo más adulta de la misma niña, una joven de 16 años, de 1,60 m de altura, con un bello rostro. Melissa vuelve a sonreír ante la imagen futura de su niña aún por nacer y se prepara para otra contracción. Hay algo invisible en la imagen de su futura niña que les proporciona aún más tranquilidad a Melissa y es el fragmento submicroscópico de ADN, un gen extra, que estará presente en todas las células de su cuerpo. Este gen especial le proporcionará una resistencia duradera frente a la infección por el virus causante del SIDA, un virus que ha evolucionado para hacerse cada vez más virulento desde que hizo su explosiva aparición en el panorama de la humanidad 70 años antes. Tras años de investigación por parte de miles de científicos, no se ha encontrado ninguna cura para la terrible enfermedad y la única protección absoluta consiste en la inserción de un gen resistente dentro del embrión unicelular en las primeras 24 horas posteriores a la concepción. Instalado en su hogar cromosómico, el gen de resistencia al SIDA será copiado una y otra vez en cada una de los millones de células que constituyen el cuerpo humano, cada una de las cuales tendrá su propia barrera frente a la infección con el virus VIH. Melissa y Curtis se sienten realmente felices por disponer de los medios financieros necesarios para dotar a todos sus hijos de este agente protector. Otras familias estadounidenses menos acomodadas no pueden permitirse este lujo. Fuera de la habitación de Melissa, Jennifer, otra madre que está esperando, camina ansiosamente por la sala. Acaba de llegar al hospital y sus contracciones todavía no son frecuentes. Pero a diferencia de Melissa, Jennifer no necesita una imagen generada por computador que demuestre el aspecto que tendrá su futura hija cuando sea una jovencita. Ella ya tiene miles de fotografías que muestran el aspecto de su futura hija y todas son reales, no virtuales. En efecto, el feto que hay dentro de Jennifer es su hermana gemela idéntica, su clon, que habrá nacido 36 años después que ella y que Jennifer fueran concebidas dentro del mismo embrión unicelular. A medida que crezca, la hija de Jennifer podrá tener en cualquier momento una visión del futuro simplemente con mirar el álbum fotográfico de su madre y a su propia madre. Vamos con la tercera parte. Estados Unidos, 15 de mayo de 2350. Una fecha en la que todos estaremos calvos sin ninguna duda. Han pasado 300 años y aunque hace tiempo que usted desapareció, algunos de sus tataranietos viven en esta época sin que la mayoría de ellos se conozcan entre sí. Estados Unidos sigue existiendo, pero es un lugar diferente del que le era familiar a usted. La diferencia más sorprendente es que la extrema polarización de la sociedad que empezó durante los años 80 del siglo XX ha llegado ahora a su culminación lógica, donde todas las personas pertenecen a una de dos clases. Las personas de una clase son conocidas como naturales, mientras que las de la otra se denominan gen enriquecidos o simplemente gen ricos. Estas nuevas clases sociales trascienden a las que solían ser tradicionales líneas divisorias raciales y étnicas. De hecho, durante los últimos 300 años, la mezcla ha sido tan intensa que ya no existen las abruptas divisiones según razas, negros frente a blancos frente a asiáticos. En su lugar, la población estadounidense se ha convertido finalmente en el crisol racial que tanto anhelaron los antiguos líderes.
colores. El color de la piel de los estadounidenses presenta todos los matices, desde los oscuros africanos hasta los rosáceos escandinavos, y las tradicionales características faciales asiáticas también están presentes en mayor o menor grado en un gran porcentaje de norteamericanos. Pero mientras que las diferencias raciales han desaparecido, prácticamente ha surgido otra diferencia que está nítida y fácilmente definida. Es la diferencia entre aquellos que están genéticamente enriquecidos y quienes no lo están. Los genricos, que representan el 10% de la población estadounidense, portan genes sintéticos, genes que fueron creados en el laboratorio y no existían en la especie humana hasta que los genetistas reproductivos del siglo XXI empezaron a ponerlos allí. Los genricos son una clase hereditaria moderna de aristócratas genéticos. Algunos de los genes sintéticos portados por los miembros actuales de la clase genrica ya los portaban sus padres. Estos genes fueron transmitidos a los genricos de hoy del modo tradicional, de padres a hijos, a través de espermatozoides u óvulos. Pero otros genes sintéticos son nuevos para la generación actual. Estos genes fueron colocados dentro de embriones genricos mediante la aplicación de técnicas de ingeniería genética inmediatamente después de la concepción. La clase genrica es cualquier cosa menos homogénea. Hay muchos tipos de familias genricas y muchos subtipos dentro de cada tipo. Por ejemplo, hay atletas genricos entre cuyos ascendientes figuran deportistas profesionales del siglo XXI. Un subtipo de atleta genrico es el jugador de fútbol genrico y un subtipo es el running back genrico. Running back es un puesto dentro del fútbol americano. Las técnicas de selección de embriones han sido utilizadas para asegurar que un running back genrico ha recibido todos los genes naturales que hicieron que su antepasado fundador no enriquecido sobresaliera en esa posición. Pero además, en cada generación siguiente, el antepasado fundador se han ido acumulando sofisticados enriquecimientos genéticos, de modo que ese puesto del genrico moderno se puede jugar de una forma que resultaría inimaginable a cualquier natural no enriquecido. Voy a dar un salto. Todos los aspectos de la economía, los medios de comunicación, la industria del entretenimiento y la industria del conocimiento están controlados por miembros de la clase genrica. Los padres genricos pueden permitirse el lujo de enviar a sus hijos a escuelas privadas en las que abundan los recursos necesarios para que ellos saquen provecho de su potencial genético enriquecido. Por el contrario, los naturales trabajan como obreros o como funcionarios mal pagados y sus hijos van a escuelas públicas. Pero las escuelas públicas del siglo XXIV tienen poco que ver con sus predecesoras del siglo XX. Los fondos para la educación pública se han reducido continuamente desde comienzos del siglo XXI y a los niños naturales solo se les enseña ahora habilidades básicas que necesitan para realizar el tipo de tareas con que se encontrarán los puestos de trabajo accesibles a los miembros de su clase. Y un poco más adelante sigue. Es obvio para todos que a cada nueva generación de enriquecimiento la distancia genética que separa a los genricos de los naturales se está haciendo cada vez mayor. Pero ahora acaba de salir a la luz una consecuencia alarmante de la distancia genética creciente. En un examen a escala nacional de las pocas parejas interclasistas genrico-natural que pudieron ser identificadas, los sociólogos han descubierto un sorprendente nivel de estabilidad del 90%. Los genetistas reproductivos han examinado a estas parejas y han llegado a la conclusión de que la esterilidad se debe fundamentalmente a una incompatibilidad en la constitución genética de ambos cónyuges. Los biólogos evolucionistas han venido observando desde hace tiempo casos en los que individuos fértiles tomados de dos poblaciones separadas se manifiestan estériles cuando se unen uno a otro. Y esos casos revelan a los sociólogos y a los genetistas reproductivos lo que está pasando. El proceso de separación de especies entre los genricos y los naturales ya ha comenzado. Juntos, los sociólogos, los genetistas reproductivos y los biólogos evolucionistas están dispuestos a hacer la siguiente predicción. Si la acumulación de conocimiento genético y los avances de la tecnología de enriquecimiento genético continúan al ritmo actual, entonces, para el final del tercer milenio, la clase genrica y la clase natural se convertirán en la especie humana genrica y la especie humana natural, especies completamente separadas, sin capacidad de cruzarse y con el mismo interés romántico mutuo que un ser humano actual tendría por un chimpancé. Bueno, ¿por qué tenga interés en leer esto de verdad? Que se acerca a la biblioteca y esto se llama Más allá del Edén, si no me equivoco, y el autor es ese tema. Personalmente califico estos párrafos de redundantes. Pero aquí están escritos, por si alguien tiene ganas de establecer algún tipo de debate o que discutamos esta especie de profecía que nos hace Lee Silver. Yo quiero dejar para ese debate este chiste del roto, siempre tan ingenioso, que algunas veces pues nos arranca una sonrisa, aunque esté tratando de los temas más difíciles de asumir del mundo.
¿Hacia dónde va la evolución física? Y a ver, retomamos la cuestión de ayer. Por un lado, el aumento de la densidad disminuirá la posibilidad de deriva genética. Porque cuanto mayor sea la población, más difícil es que se den fenómenos de deriva. Porque es más difícil que haya aislamientos reproductivos a largo plazo. De manera que va a haber más interfecundidad, y con más interfecundidad probablemente acabemos todos siendo una cosa mucho más parecida, y sea muy complicado que una población quede aislada en un rincón y consiga acumular diferencias con respecto a otra. Así que creo que tendemos hacia una uniformización general de la población. Y la segunda, que esta era la de ayer. Nosotros hemos estado sometidos a un filtro, a un mecanismo de selección natural, que se ha ejercido fundamentalmente a través de la mortalidad infantil. Incluso de la falta de concepción de algunos individuos. Si rompemos esto, evidentemente vamos a limitar nuestra exposición al mecanismo evolutivo de selección natural. Así que, cuidado, porque esto puede no estar libre de efectos. Y lo que significaría al final es que esa mortalidad diferencial en la que se manifiesta el mecanismo de selección natural estaría en cierta forma ajena a nosotros. Y eso lo que acaba significando es que no va a haber mortalidad diferencial. Es decir, que aquí va a sobrevivir el más rico, el que más pasta tenga, el que su padre le lleva a mejores colegios y conseguirá más éxito en la vida y no va a tener más capacidad de pasar su cosa sin entender. Eso no va a tener nada que ver con condiciones naturales, va a tener que ver con otras cosas. Ahora, cabría preguntarse una serie de cosas para saber qué es esto. ¿Es nuestro fin evolutivo? ¿Quiere decir todo esto que nosotros hemos llegado ya al final de nuestra trayectoria evolutiva? ¿Estamos por encima del nivel al que opera la selección natural? Es decir, ¿vamos a estar libres de selección natural realmente si conseguimos disminuir al mínimo la mortalidad infantil? ¿La selección natural ya no nos va a afectar a los humanos? ¿Hasta ese punto nos vamos a salir de la naturaleza? Yo creo que sigue operando, lo que pasa es que operamos somos nosotros, la gente de la selección natural. En vez de que sea el ambiente el que nos selecciona a nosotros, nosotros mismos actuamos para seleccionarnos a nosotros mismos. Entonces es selección artificial, es como la palabra de Darwin. Sí, claro, nosotros somos parte de esa naturaleza, pero estamos manipulando. Es una reproducción manipulada desde un propio sistema que forma parte del sistema. Nuestra no evolución futura tendrá que ver con las mejoras sociales. Es la sociedad lo que va a provocar en último término que nuestra evolución llegue a un final, por llamarlo de alguna manera. Por eso, cuando cambiamos de régimen económico o de manera interaccional con el medio, la primera respuesta es bajar la mortalidad, bajar la natalidad, se condiciona en nuestra estructura demográfica. Eso acaba teniendo consecuencias. Realmente vivimos en un mundo natural o en un mundo social, que tiene otros principios y otras condiciones y que funciona de manera distinta. ¿O seremos nosotros mismos los que, con esta capacidad de manipulación de incluso nuestra propia reproducción, guiemos nuestro propio ritmo evolutivo? Todo esto son preguntas que a mí me gustaría que discutiéramos sobre ellas lo que fuera necesario. Es la cultura la que va a condicionar la evolución biológica, y estos son unos cuantos ejemplos, pero surgirían muchísimos. Ya solo queda una diapositiva, la última del curso, para terminar. Yo evidentemente no estoy aquí para establecer ningún escenario de tipo profético. Yo simplemente me gusta jugar en estos ejercicios mentales para ver qué pensamos o cómo podemos maximizar la intensidad de nuestro análisis de la situación actual. Y yo evidentemente no sé si vamos a tener esa pinta dentro de medio millón de años, pero bueno, yo no sé si estaría muy conforme con esta imagen, esos ojos tan juntos, la cabeza tan gorda, membranas interdigitales en los pies. Bueno, es un escenario como otro cualquiera. Pues aquí se acaba la asignatura y esto es todo lo que había que contar. Gracias. Yo le aseguro que estoy aturdido.